Hola, buenos días. Soy Pedro Arregui, director de comercial de RPK. Os voy a hacer una pequeña presentación de qué es lo que hacemos en RPK y cuál ha sido nuestra experiencia en estos 3-4 años que llevamos con una oficina técnico comercial abierta en lo que es en Múnich. Haré una pequeña presentación un poquito para que veáis y ponernos en contexto un poquito qué tipo de piezas fabricamos, para qué tipo de aplicaciones. Y luego ya iré directamente a lo que es, la oficina técnica comercial. RPK es una cooperativa, estamos en Vitoria, fundada en el 74. En un principio con la planta de Vitoria, luego en el año 2000 abrimos la planta en México. Entre el 74 y el 2000 pues empezamos a crecer lo que es en Europa. En el 2000 abrimos en México ya intentando ser una empresa internacional. Posteriormente compramos también otra empresa que tenemos en Tarragona, que luego reconvertimos al tema de fleje. Nosotros fabricamos principalmente muelles para el tema de automoción. Luego iré un poquito explicando las aplicaciones. Luego también tenemos una empresa lo que es en India, manteniendo el interés en ser un proveedor global, y este año vamos a abrir en China. O sea, teóricamente ahora somos un proveedor global y podemos lo que es suministrar la misma pieza en todos los continentes. Lo que es la planta principal, somos 250 cooperativistas, perdón, 120 cooperativistas, 250 personas, somos 650 personas en todo el grupo y está localizada en Vitoria, como os he comentado. Luego, la planta de México son unas 65 personas y este año ya hemos hecho una ampliación. Y tenemos que volver a ampliar porque es teóricamente México, dentro de lo que es el grupo, es la planta que mejor funciona, básicamente. India, abrimos la planta en India, estuvimos pensando entre China y India, pero en India había poca gente, o sea, dentro de lo que es nuestro sector, y decidimos abrir en India. Nos está costando un poquito porque India no es China, en los momentos lo que es el mercado se mueve mucho más lentamente y los volúmenes tampoco son los mismos. Básicamente porque el indio no es tan consumista o tiene menos acceso. Están ahora al paso entre lo que es la motocicleta y el coche, y los estándares de calidad pues no son los europeos. Entonces nos está costando un poquito el tema de precio, pero bueno, ya poco a poco están implantando cada vez más fabricantes europeos de vehículos y ya los estándares pues podemos estar dando cabida. Tarragona es la planta. Este edificio es el antiguo, es una adquisición que hicimos al grupo Serdel. Y pues ahora estamos, este año, el año que viene, vamos a cambiar ya de edificio, pues nos hace falta más sitio. Con el cambio de producto, ellos fabrican también muelles, ahora estamos fabricando piezas de fleje y estampación, principalmente con máquinas tipo Biller y prensa. Entonces, ese tipo de máquinas, pues hace falta más espacio y ya nos hemos quedado pequeños. Por eso vamos a hacer el cambio. En China, vamos a abrir en Kunshan. De hecho, la planta ya está. Estamos ya terminando la llegada de las máquinas. Esperamos empezar un poquito luego ya en septiembre, octubre más o menos. En un principio va a ser en un edificio alquilado de unos 2.000 metros cuadrados. Ya para el año que viene empezamos a hacer el nuestro propio, principalmente porque tenemos que hacer una sala blanca para el tema de las limpiezas. Y claro, la inversión es importante y no podemos hacerla dentro de un edificio que esté alquilado, si no se va a quedar ahí. Estamos dentro, al lado de Shanghai, unos 20 minutos, y principalmente pues, para el sector de automoción. El año pasado abrimos el centro técnico, principalmente para centrar ahí el tema del conocimiento técnico de la planta, o más bien del grupo, principalmente pues, para el tema de los troqueles, ese tipo de piezas que hace falta un know-how importante. Lo que hacemos es, lo hemos conglomerado ahí, en el centro técnico, y luego somos capaces de, ahí desarrollamos, mecanizamos los troqueles, hacemos la puesta a punto, y luego un operario va a la planta China, México, donde tenga que ir, para hacer la puesta a punto final y poner en fabricación. Luego también tenemos un laboratorio tenemos un doctor en metalurgia, y una serie de equipos de laboratorio para hacer diferentes pruebas y diferentes test que son importantes para lo que es nuestro sector. Lo que fabricamos son muelles de compresión, muelles de tracción, torsión, bobina de cobre, fleje, wave spring,
dentro de, con diferentes rangos, pero todo enfocado prácticamente al sector de automoción, en el cual somos un 85%. Dentro de las aplicaciones que trabajamos, en frenos, un 20%, es un producto muy potente dentro de lo nuestro, fabricamos casi el 40-30% de los muelles para freno de tambor en Europa. En powertrain, o sea, lo que se dice motor y demás aplicaciones, también son bastante, tiene bastante importancia en nuestro grupo. Para, solo para que tengas un poquito de idea, pues fabricamos piezas para bomba, para tanto diésel, gasolina, inyectores, el common rail, tema de flotadores de depósito, tema de distribución, válvulas de control de presión, desconectador de cilindros, control de la apertura de la válvula, principalmente para BMW, aplicaciones con mucha con muchos ciclos y de gran precisión, que eso es lo que demandan nuestros clientes. Luego también hacemos para bombas de válvulas de recirculación, actuadores de turbo, cajas automáticas de cambio. Esto es una aplicación para llevar la electricidad dentro de lo que es la bobina a la bujía, o sea, un poquito, para que veáis un poquito lo qué tipo de producto estamos trabajando, en el cual el soporte técnico de nuestros clientes es muy importante. Lo van a tener un poquito más en preciso, un poco más en el tema. También trabajamos el tema de amortiguación, o sea, prácticamente trabajamos todas las aplicaciones que pueda tener un muelle dentro de lo que es un vehículo, aparte de lo que es el muelle de suspensión típico, que es grande, que es esa por encima de los dos límites, que son el muelle de compresión son 8 milímetros de hilo. Interiores, direcciones, suspensión, direcciones, cinturones, un poquito más o menos lo que se dice en todo, faros, todo. Como comentaba, lo nuestro son 85% automoción, 10% electrónica, 5% electrónica y el resto de aplicaciones pues un 10%. Las ventas dentro del grupo, pues entre el año 2012 al año 2018 esperamos un crecimiento pues del 173%, principalmente dentro de lo que es Europa y luego también México ha sido un gran impulso a nuestras ventas. Y en lo que es en Europa, principalmente, como os voy a mostrar a continuación, lo que son las empresas localizadas en Alemania y las ventas que realizamos en los países del este a empresas alemanas. Dentro del grupo, pues solo tenemos una empresa que no es parte de automoción, que es Gasori. Se dedican al tema de corte por láser. Fue una inversión que hicimos hace unos 4 años junto con la Esprit. Y bueno, pues un intento de diversificar las ventas y salirnos un poquito de automoción. Hemos mirado un poco el tema de médico, aeronáutica, pero nosotros estamos enfocados en la fabricación de grandes cantidades y para nosotros unas 1.000 piezas, 2.000 piezas es para un prototipaje. O sea, no entra dentro de nuestra mente el fabricar, considerar una serie de 2.000 piezas, para nosotros no es más que las probamos prototipos. O sea, nosotros estamos preparados para fabricar miles o millones de piezas. Entonces, esos sectores, pues para bien o para mal, pues no los vemos, somos demasiado grandes, son proveedores para ese tipo de sectores más pequeños que nosotros y nosotros pues ya tampoco somos tan competitivos por la estructura. Dentro de las ventas, más entrando en el tema de Alemania, nosotros consideramos Alemania y países del este un conjunto. Principalmente porque nuestras ventas las hacemos en Alemania, pero luego los productos los servimos en países del este, principalmente. Entonces, el año pasado, entré en Bostos, las ventas fueron unos 14.267.000 euros. Como podéis ver, dentro de las ventas de Vitoria, que es de la que depende RPK Alemania, la Oficina Técnico-Comercial, pues desde el año 2011 hemos ido incrementando nuestras ventas hasta un 44% el año pasado. Entre el 2016 y 2017 el porcentaje sigue siendo el mismo, pero las ventas han incrementado en 1 millón de euros. Dentro de nuestros clientes que tenemos en Alemania, aquí he reflejado los que son puramente alemanes, pues está Ford dentro de los car makers, Ford, Volkswagen, BMW y Daimler, pero tenemos clientes históricos como Pierburg, Schaeffler, Bosch, TRW. Principalmente nosotros dentro de lo que es automoción trabajamos con la gran mayoría de los Tier 1 y también con los OEMs, principalmente últimamente.
La estructura antes de la apertura de la oficina comercial se basaba en una persona, un comercial que hablaba alemán, otro comercial, otro compañero nuestro alemán, nativo, un agente comercial alemán, localizado en Alemania, que estaba compartido con otra empresa del País Vasco, y luego un ingeniero de desarrollo de habla alemana. Como ha avanzado María, pues en Alemania es muy importante hablar alemán. Si no lo hablas, no quiere decir que no puedas hacer contactos ni puedas hacer negocio, pero te abre muchas más puertas. Hoy en día, pues hace 15 años, pues los ingenieros no hablaban inglés. Hoy en día cada vez hablan más inglés, pero que te puedas comunicar con ellos en su idioma nativo es muy importante. Los puntos negativos de esta estructura, pues era que el crecimiento, al tener esta poca penetración dentro de lo que es el tema técnico, porque lo nuestro es ser un producto técnico, es muy importante. La venta se genera en gran parte desde el principio del desarrollo, no ya cuando vas a precio. A precio es mucho más complicado y luego, aparte, el margen es inferior. Lo que comento, ese crecimiento se ha basado en gran parte en el tema precio. Ofertas, y si eres el mejor, pues te llevas el negocio. El contacto entre el cliente pues, no era óptimo porque se basaba en visitas bimensuales, o sea, tampoco no tienes la accesibilidad de lo que puede ser un proveedor alemán que está siempre allí. Muy disponible, en una hora, dos horas, puede estar, o tres horas, puede estar allá. El contacto con la ingeniería, pues un poco más o menos en la misma línea que lo que es el tema comercial. Tema de emails, poco presencial, teléfono, un poco en esa línea. Y luego estábamos en clara desventaja por estas razones con el proveedor alemán, que estaba, pues sus ingenieros pues visitaban directamente a los ingenieros suyos, el comercial pues visitaba al comprador, tenía mucha más información, tenía mucho más posibilidades de conseguir información con respecto a los precios, igual le daban incluso posibilidades de ofertar ya con más información más precisa. Estábamos en una clara desventaja. De ahí vino un poquito el interés nuestro en abrir la oficina tecnocomercial en Múnich. Desde el punto de vista de clientes, pues los principales centros de decisión de la automoción en Europa están localizados en Alemania y estos no solo toman decisiones a nivel local, a nivel europeo, sino a nivel global. Y como nosotros tenemos plantas ya en todos los continentes, pues ya nos consideran un proveedor global. O sea, nosotros podemos hacer la venta en Alemania y servir las piezas en México, en India o en China. Hoy en día lo estamos haciendo incluso sirviendo desde Vitoria. Eso es lo que llevaremos las piezas a China, pero en un principio lo estamos haciendo de esta forma. Como he comentado, pues más o menos el 40% de nuestras ventas se realizan en Alemania o en países o en empresas, en plantas donde estos clientes alemanes nuestros tienen presencia. Por lo tanto, también desde el punto de vista de empresa y de negocio, nos es importante el cuidar estas ventas. Luego, es importante, como comentaba antes, la necesidad de mantener una comunicación fluida con los centros de decisión a nivel comercial. Para tener unas visitas frecuentes y una accesibilidad a la ingeniería suya. Y luego, impulsar este tipo de acciones son muy importantes, no solo para impulsar las ventas en clientes existentes, sino también abrir ventas en nuevos clientes. Pues lo que es la prospección es mucho más sencilla y más efectiva. Y luego, también un punto importante es el cambiar la percepción del comprador o del cliente, que ya no eres una empresa que viene de España, que le va a visitar de vez en cuando, sino que ya tienes una implantación en Alemania, que eres más próximo y que ya intentas esforzarte en trabajar al mismo nivel que sus proveedores locales. Al nivel de comercial, pues poco más o menos es lo mismo. Los proveedores son habituales, son proveedores que han crecido históricamente con la automoción en Alemania, que son el motor de lo que es Europa. Entonces, ellos se conocen de siempre, sus ingenieros han sido el proveedor de desarrollo de siempre,
La comunicación es muy fluida y es una clara desventaja. Nosotros venimos de fuera y estamos, como comentaba antes, siempre en desventaja. Y el interés nuestro es el prestar el mismo servicio. Y siempre con intentando mantener, o sea, tener unas personas, ingenieros o comerciales alemanes, locales, que se puedan, que el humor, la cultura, es siempre más próxima y mucho más fácil de la comunicación. Dentro de los aspectos técnicos, pues un poquito más o menos el centro de desarrollo están localizados en Alemania y las necesidades del cliente de automoción en muelles, pues los ingenieros no son especialistas en nuestro producto. Entonces, la gran mayoría de ellos requieren un grado de interactuación con nuestra ingeniería importante para poder desarrollar, porque lo que estamos, como os he mostrado antes, nuestras piezas no son, no buscamos una aplicación estática de poca responsabilidad, sino las piezas que fabricamos nosotros son muy dinámicas con mucha responsabilidad. Entonces, el muelle pues, se puede ser dentro del conjunto la pieza más barata, pero si no funciona, el montaje no funciona. Y encima luego es la pieza que está más viva de lo que está dentro del conjunto y si está muy estresada o lo que sea, pues tiene una vida muy limitada. Entonces nosotros nos dedicamos a dar servicio y a proponer soluciones con FEM, avanzamos antes de empezar a fabricar incluso que la pieza, el nivel es correcto, o sea, vamos en ese soporte no solamente con un cálculo. Un poquito en esa línea. Luego, ya centrándose en la oficina comercial, pues técnico comercial, está localizada en Múnich. ¿Por qué? Porque Múnich es un centro neurálgico dentro de lo que es la automoción en Alemania y también porque tenemos una fácil conexión desde Vitoria y luego también dentro de lo que es Alemania, pues por vuelos y por distancias, nuestros compañeros que están localizados ahí tienen una fácil accesibilidad al resto de lo que es Alemania en sí. Abrimos en 2015 con un ingeniero, Daniel Mesanza, que era parte de nuestro grupo, hablaba alemán y fue a Múnich y fue el primero que abrió la oficina y se dedicó pues, a dar servicio desde esta oficina. Luego, en 2016, contratamos un ingeniero local. Estuvo 6 meses localizados en Vitoria, dando formación técnica. También estudia algo de castellano. Y entonces pues ya tenemos 2 personas que se dedican 100% a lo que es Alemania, a dar soporte. Pero principalmente a clientes, o sea, a la ingeniería de desarrollo. Porque todo lo que sea el típico plano que hay que ofertar, o sea, lo que es la comunicación normal dentro del tema comercial, pues lo seguimos haciendo desde Vitoria porque mis compañeros del departamento comercial pues, se reciben los planos y nosotros hacemos los cálculos, incluso en el centro técnico el compañero que habla alemán pues, hace este tipo de soporte sin ningún problema. Pero ellos se dedican principalmente a intentar dar soporte a los ingenieros de desarrollo de nuestros clientes en Alemania. Luego también, anteriormente teníamos un agente comercial compartido con otra empresa del País Vasco. Esta persona se ha jubilado y ha entrado una persona nueva, ahora está localizada en Frankfurt, pero ahora va a pasar se va a unir a nuestra oficina en Múnich y va a estar también localizada en esta oficina para intentar potenciar también el aspecto comercial, no solo el técnico, sino también el comercial. ¿Qué conclusiones sacamos de esta experiencia? Pues principalmente el darle un impulso a la comunicación con el cliente, tanto el tema comercial, el aspecto técnico, el poder participar en muchos más desarrollos que lo podíamos hacer antes, porque hacer esta comunicación mucho más fluida, estamos más presentes, y esto se transforma en una mayor adjudicación de ofertas o de negocios. Porque, como comentaba, en lo nuestro, si empiezas
en gran medida, si empiezas con el desarrollo, fabricas prototipos y das soporte de ingeniería, tienes muchas más posibilidades de conseguir el negocio que si vas a precio puro y duro. Entonces, es un tema que lo hemos detectado, o sea, de hace mucho tiempo, y es lo que estamos intentando potenciar. Luego también incrementamos la prospección y luego también vamos, al ser tan positivo, vamos a ofrecer, a abrir una oficina tecnocomercial en Charlotte, en Estados Unidos, este año, y luego en el año 2019 abriremos también otra en Japón. El objetivo es mantenernos lo más cerca posible de nuestros clientes para poder darles el mismo servicio que estamos dando en Alemania, en los diferentes continentes, porque en el fondo lo que es automoción son Estados Unidos, Alemania y Japón, principalmente. Ahora un poquito más India, pero también. Y es un poquito lo que un resumen de nuestra experiencia en Múnich. Luego no sé si habrá una tanda de... Si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de responderos o de compartir con la información que crees necesaria.